Vía Spook presenta Brindicón Vía Spook. Curso Topografía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Silva y soy el encargado de realizar la pregunta número 3 del examen final del ciclo 2023-1 de topografía. Bueno, con respecto a este ítem, a esta pregunta, lo que se pide o el contexto es que se desea replantear el eje de una carretera en Trujillo, que está definida por una poligonal abierta de tres tramos, A, B, B, C y C, D. Para cada tramo nos dan distintos datos que los vamos a usar especialmente para el tema. Además nos dan la progresiva inicial del punto A, que es igual a 2 más 0, 0, 0. Esto significa 2 kilómetros y 0 metros, ¿no? O en metros sería 2000 metros. Bueno, entonces en el ítem A se pide dibujar el croquis de la carretera, ¿ok? Y calcular los ángulos de flexión para los dos curvos generados, ¿no? Para este ítem vamos a usar los datos que ya he mencionado para cada tramo A, B, B, C y C. Podemos hacer un repaso rápido. Por ejemplo, en el tramo AB nos dan las coordenadas de A y de B. Para el tramo BC nos dan el rumbo magnético y su declinación magnética, la distancia horizontal de BC. Y para el tramo CD nos dan la distancia inclinada, y el ángulo vertical y también el ángulo de la derecha en C. Bueno, entonces, con estos datos podemos proseguir con la resolución del ítem. Ok, entonces, para la parte A, podemos decir que vamos a necesitar obtener las deflexiones de cada tramo. Para ello, primero vamos a definir las distancias por tramos, es decir, la distancia entre A y B, la distancia entre B y C y la distancia entre C y D. La definimos como distancia horizontal, ¿no? Para la distancia horizontal entre A y B, la llamamos TH1, y esto lo podemos hallar con las coordenadas de A y de B. Entonces aplicamos la siguiente ecuación, la raíz de la diferencia entre las coordenadas, por ejemplo en X y esto al cuadrado, más la diferencia entre las coordenadas Y y esto al cuadrado, ¿no? Es como aplicar Pitágoras, ¿no? En este triángulo, aquí. Pitágoras, este lado, o sea, como le elevamos al cuadrado, lo sumamos, es como raíz y tenemos la hipotenusa, ¿no? Que sería esta distancia horizontal. Bueno, para la distancia horizontal 2, bueno, eso ya es de dato, nos dan de dato y nos dicen que tiene un valor de 345.778 metros. Y para obtener la distancia horizontal 3, y ya usamos el valor de la distancia inclinada que nos dan de dato, que es 315.246, y el ángulo vertical de 86 grados 42 minutos. Aplicamos que la distancia horizontal 3 es igual a 315.246 por el seno de 86 grados y 42 minutos. Con esto ya obtenemos la distancia horizontal 3, que es 314.723 metros. Ok, entonces ya tenemos la distancia de cada tramo, la distancia entre A y B, B, C y CD. Ahora, para... puedo mencionar que para el primer tramo, para dibujar el primer tramo, también podemos hacer un uso intuitivo, ¿no? Del gráfico. Por ejemplo, la posición de A y B
dependen de las coordenadas que nos han dado. Como podemos ver, las coordenadas en A son mayores a las coordenadas en B, por lo que el gráfico entre este tramo sería algo parecido a esto, ¿no? En que A está un poco más a la derecha y más arriba que B. Entonces, ya para dibujar el tramo BC, se usó también las coordenadas o los datos que nos dieron de rumbo magnético y declinación magnética. Primero nos dicen que la declinación magnética es igual a 10 grados oeste. Entonces, usamos lo que nos mencionó y damos una inclinación de 10 grados hacia el oeste. Sería norte, norte, oeste, este y sur. Entonces, una vez definida la declinación magnética, usamos el rumbo magnético, ¿no? Que es 45 grados 30 menos 2. Una vez definido esto, podemos obtener este tipo de gráfico. Y así podemos definir la dirección del tramo CB. Y para el tramo CD ya nos dan el dato, el ángulo de la derecha en C, que es 93 grados, 20 minutos y 40 segundos. Bueno, esto lo representamos de esta manera, en el cual el ángulo de la derecha se refiere a esta sección de aquí, el tramo, que empieza de aquí y va hacia la derecha, formando 93 grados, 20 minutos y 40 segundos. Una vez obtenido eso, podemos decir que en esta recta de aquí va a estar incluido el punto D, con lo que sería el tramo CD. Bueno, entonces así ya tenemos una idea de cómo es que se grafica la carretera. Aquí ya podemos obtener, aquí ya se puso los datos de distancia horizontal 1, distancia horizontal 2, distancia horizontal 3. Y nos piden en el ítem las deflexiones, eso es lo que nos piden. Entonces, para hallar estas deflexiones ya se hizo un análisis más geométrico, en el que podemos decir que la deflexión 1, se puede o es igual a 180 grados menos alfa menos 10 grados y menos 45 grados 30 minutos. ¿Cómo definimos eso? Es por este tramo de aquí. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un ángulo de 180 grados. Entonces, este ángulo de 180 grados está conformado por la deflexión 1, el ángulo de 45 grados 30 minutos, el ángulo de 10 grados y alfa. Este alfa viene de aquí. Y es igual, usamos la relación de Z. ¿Y cómo tenemos este alfa? Bueno, con las coordenadas, ¿no? Podemos decir que la tangente de alfa es igual a esta distancia de aquí entre la distancia de acá. Y ya con el arco tangente podemos hallar el ángulo alfa. Es que todo con el uso de las coordenadas de A y B que nos dan delante. Y bueno, con esa idea podemos obtener las deflexiones, la deflexión en 1. Ya con esto, nos tenemos como resultado que la deflexión en 1 es 97 grados, 57 minutos, 77 segundos. Ya para la deflexión 2 ya es un análisis un poco más rápido. Aquí podemos ver que esta deflexión 2 forma parte de este ángulo de 180 grados. Y con respecto a eso podemos definir que la siguiente ecuación, que la deflexión 2 es igual a 180 grados menos el ángulo a la derecha de C, que es 93 grados, 20 minutos y 40 segundos. Así obtenemos la deflexión 2, que sería 86 grados, 39 minutos y 36 segundos.
Y así concluiríamos con el ítem A. Ya para el ítem B nos piden hallar o calcular las progresivas de inicio y fin de las dos curvas circulares definidas. Además, nos piden la longitud total de la carretera y tenemos que considerar que la curva tiene un radio de 125 metros. ¿Ok? Para tener una idea más clara de lo que tenemos que hacer en este ítem, tenemos que observar las siguientes fórmulas presentadas aquí en la parte posterior de la lección. Las que vamos a utilizar son la fórmula de tangente y la longitud de curva. Si nos pidieran las progresivas intermedias en cada punto, podríamos usar las de cuerda y ordenada central y externa. Pero como no nos piden, no es necesario usarlas. Bueno, para tener una idea más clara de lo que vamos a hacer en este ítem, se presenta este gráfico de aquí, que es prácticamente los valores que se plantean en estas fórmulas, ¿no? Para hallar estas progresivas de inicio a fin, vamos a partir o vamos a usar los puntos de TC y CT de cada curva. Estos puntos de TC y CT las presentamos aquí en nuestra carretera, que son estas, ¿no? TC1, CT1, TC2 y CT2. Ok. Bueno, primero tenemos que aclarar que ya tenemos las deflexiones del ítem A y el radio lo tenemos de dato. Entonces, podemos hallar la longitud y la tangente. Esto según las fórmulas presentadas. Para la tangente, por ejemplo, necesitamos el radio y la deflexión, lo cual tenemos. Radio igual a 125 y la deflexión de cada tramo. Por ejemplo, para el tramo ABC, la deflexión sería 97 grados, 57 minutos y 37 segundos, que es la deflexión 1, hallado en el ítem A. Y el radio sería 125 metros, ya lo mencioné. Así obtenemos la tangente para cada tramo, ya que para cada tramo tenemos deflexión y radio. La longitud, para la longitud tenemos la siguiente fórmula, que es la longitud de curva. La longitud de curva es igual a 2pi por r por la deflexión entre 360. 2pi es un valor constante, r lo tenemos de dato y la deflexión ya lo hemos hallado en el ítem. Y es lo mismo que la tangente, tenemos todos los datos. Con la fórmula planteada aquí, podemos hallar la longitud de cada tramo. Por ejemplo, para el tramo ABC sería igual a 2pi por 125 y esto por la deflexión entre 360. Así ya tenemos la longitud, lo mismo que el tramo BC, BCD. Ok. Una vez definidos esos datos, también tenemos que mencionar que vamos a utilizar las distancias horizontales que hallamos en el ítem A también. La distancia horizontal de AB y la distancia horizontal de BC. También vamos a usar la distancia horizontal de CD, es la que está aquí. Ok, entonces empezamos para las progresivas. Primero, tenemos que recordar que nos dieron de dato la progresiva inicial en la, que es la de aquí, que es 2 más 0, 0, 0. Esto significa 2.000 metros o 2 kilómetros más 0 metros. Entonces, primero lo vamos a cambiar en nomenclatura, ¿no? Como digo, estos son 2.000 metros. Empezando por los 2.000 metros, tenemos que llegar de A a TC1. Entonces, para llegar de A a TC1, decimos que sería A más la distancia horizontal 1 menos la tangente. ¿Cuál es la tangente? La tangente es esto, este tramo de aquí. Como lo vemos acá en este gráfico, la tangente es el punto entre TC y
el punto de la curva, ¿no? Que en este caso sería B. Entre TC y B, esta es la tangente. Entonces, si nosotros queremos hallar la progresiva en TC1, sería 2000, que es la progresiva inicial, más la distancia horizontal 1, otra vez 2000, que es la distancia horizontal, la progresiva inicial, más la distancia horizontal 1. Entonces estaríamos aquí y le restamos la tangente. Restamos la tangente y terminaríamos en TC1. Bueno, entonces, en términos de números, sería como 2000, la progresiva inicial, 2000, y le sumaríamos la distancia horizontal 1, que es 334.963, 2000 más 334.963, y menos el valor de la tangente, que sería 143.696. Y así obtenemos el valor de la progresiva en TC1. Ahora, para CT1, usamos el valor de la longitud de curva, que es esto. Esto de aquí es la longitud de curva. Entonces, con la progresiva en TC, lo que tenemos que hacer es sumar la longitud de curva, que es la de aquí. Si le sumamos la longitud de curva, vamos a obtener la progresiva en el punto CT, en este caso CT1. Entonces, lo de aquí, este valor de acá es CT1. ¿Cómo lo hemos hallado? Con la progresiva acumulada, que sería TC1, de TC1, que es 2191.267, le hemos sumado la longitud de curva, que es de aquí, que es 213.716. Y sumando estos dos valores, nos da la progresiva en CT1, que es 2404.9983. Estos metros. Y luego de CT1 pasamos a hallar la progresiva en TC2. ¿Cómo hallamos esa progresiva? Bueno, es algo geométrico también, ¿no? ¿Cómo lo hallamos? Por ejemplo, tenemos en CT1 que estamos con 2404.983. Con eso estamos en la progresiva de CT1. Entonces, para pasar a TC2, decimos que sería la progresiva en CT1 más la distancia horizontal 2, que sería todo este tramo de aquí, de B a C. Y a esto le quitamos las tangentes. El valor de la tangente del tramo ABC, que sería este de aquí, todo esto de acá. Y le restamos también el valor de la tangente del tramo BCD, que sería de aquí. Entonces, iniciamos con la progresiva en CT1, le sumamos la distancia horizontal 2 de C a B y le quitamos las tangentes en cada tramo. La tangente de ABC, la tangente de BCD. Así obtenemos la progresiva en TC2. Esto en términos numéricos sería como que la progresiva en CT1 de 2404.983 metros más la distancia horizontal del tramo BCD. Del tramo CB, que sería 345.678, y le restamos las tangentes de cada tramo, que sería la tangente de ABC, que tiene un valor de 143.696, y la tangente de BCD, 117.909. Entonces, sería la progresiva más la distancia horizontal, menos la tangente ABC, menos la tangente BCD. Y así obtenemos este valor de aquí, que sería el valor de TCO2, que es igual a 2489.076. Bueno, ya solo nos falta hallar la progresiva en CT2, de este punto, que es lo mismo que como hallamos la progresiva en CT1. A TC2 le sumamos la longitud de curva,
y así obtenemos su progresiva en CT2. Entonces sería el valor de aquí, de esta progresiva de TC2, más la longitud del tramo BCD, que sería igual a 189.063, y así obtenemos la progresiva en CT2, que sería igual a 2678.218. Esto en los términos, en la nomenclatura usada en el curso, sería igual a, por ejemplo, para la progresiva TC1, que nos salió 2191, 2191.266 metros. Esto lo convertimos a nomenclaturas, que sería 2 kilómetros más 191.267 metros. Y lo mismo para las siguientes puntos variados, ¿no? TC, este es para TC1, CT1, TC2, CT2. Entonces, nos quedamos en CT2. Pero nos falta hallar la progresiva en D. Con esto ya terminaríamos todo el tramo de la carretera. Entonces, para hallar la progresiva en D, es la misma idea que usamos para hallar las demás progresivas. Estamos en el punto CT2. Tenemos esta progresiva. Ahora, para hallar la progresiva en D sería CT2 más la distancia horizontal en 3, más la distancia horizontal en 3, menos la tangente en BSD, que es esta de aquí, este tramo de aquí. Según la gráfica sería esto, ¿no? Bueno, entonces, la idea es hallar más que todo esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá. Si hallamos esta distancia de aquí, entre la distancia entre CT2 y D, y le sumamos la progresiva en CT2, vamos a poder hallar la progresiva en D. Entonces, en términos numéricos, sería que la progresiva en CT2, que es 2678.118 metros, le sumamos la distancia horizontal en 3. Esta distancia horizontal en 3 lo llevamos en el ítem A, ¿se olviden? Que sería igual a 314.723. Y le restamos la tangente del tramo ABCD, que es 117.909. Así ya obtenemos la última progresiva, que es en el punto D. Y esto es igual a 2874.932 metros. Entonces, en el ítem nos piden hallar la longitud total de toda la carretera. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, es solamente la resta entre el punto, la progresiva en el punto D y la progresiva en el punto A. Restamos estos dos y nos obtenemos la longitud total, que sería 874.932 metros. Con respecto al ítem C, lo que nos piden es realizar el plano de curvas de nivel para la carretera. Para esto debemos considerar que el área se calcula como la longitud del eje de la carretera multiplicado por el ancho constante de 40 metros. Además, el plazo máximo de entrega es de 6 días, eso es importante. Y hallar el número de puntos a levantar, es decir, la distancia de separación entre los puntos a levantar medida en un plano de esta escala, 1 en 200 y 2 centímetros. Tenemos que hallar el número de cuadrillas también, considerando que la cuadrilla de trabajo está conformada por un topógrafo y dos ayudantes. Y su rendimiento es de 600 puntos por día. Okay. Entonces, primero nos piden hallar el número de puntos a levantar en el terreno, ¿no? Para eso nos dan la distancia y la escala. Primero tenemos que hallar el área del terreno. Eso lo hacemos según lo que nos indica el enunciado. Usamos la longitud del eje de la carretera, que es lo que hallamos en el ítem B. Lo multiplicamos por un ancho constante de 40, ¿no? Esto nos da el área del terreno.
Y ahora lo que tenemos que hacer o la idea es hallar el número de puntos que vamos a utilizar en una hectárea o 10.000 metros cuadrados y eso lo vamos a pasar luego para el terreno, ¿no? En total. Entonces, para primero hallar el número de puntos en una hectárea, vamos a decir que vamos a necesitar la escala. Según lo que nos dan de dato es que la escala es 1 en 200. Esto se refiere a que un centímetro en el plano va a ser representado como 2 metros en la realidad. Eso es lo que decíamos. Entonces, como nosotros nos dicen que la distancia de separación entre puntos es de 2 centímetros, usamos eso. Decimos que 2 centímetros en el plano, es porque este dato de 2 centímetros que está en el plano, lo pasamos a la realidad. Entonces, en la realidad, la distancia de separación entre puntos va a ser de 4 metros. 4 metros. Ahora, esto lo trabajamos o pasamos a una hectárea. Vamos a hallar el número de puntos en una hectárea. Entonces, ¿cómo sería el número de puntos en una hectárea? Bueno, sería la distancia de cada hectárea en su lado. Como sabemos, el lado de una hectárea es de 100 metros. Entonces, esos 100 metros lo vamos a dividir entre 4, que es la separación de cada punto, ¿no? De 4 metros. Entonces sería 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros. Y le sumamos 1 por cada vértice, ¿no? Del cuadrado. Esto va a ser para cada lado. Para este, para este, para este y para este. Entonces eso sería el cuadrado. Entonces quedaría como 100 entre 4 nos va a dar el número de puntos en este lado y más 1 por los vértices. Y esto al cuadrado para hallarlo para cada lado, ¿no? En total tenemos 676 puntos en una hectárea. Eso es en una hectárea. El número de puntos en toda esta hectárea. Cada este lado, este lado, este lado y este lado. 676 puntos. Ahora, para hallar el número de puntos en el terreno, primero tenemos que pasar el área del terreno a hectáreas. Lo teníamos en metros cuadrados, lo vamos a pasar a hectáreas. Por esta relación, una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Y ya tenemos el área del terreno en hectáreas, ¿no? 3.49 hectáreas. Ahora, usamos regla de tres simple y así hallamos el número de puntos en todo el terreno, ¿no? Como el número de puntos debe ser un entero, lo redondeamos a 2.366 puntos. Ahora, nos piden hallar el número de cuadrillas también. Para eso vamos a usar el dato de que tenemos un topógrafo, dos ayudantes y el rendimiento de 600 puntos diarios. Bueno, primero vamos a hallar el tiempo que le demora a una cuadrilla colocar estos 2.366 puntos en el terreno, sabiendo que van a colocar 600 puntos cada día, ¿no? Entonces hacemos una simple división entre el número de puntos totales y el rendimiento, y así obtenemos el número de días. Como debe ser entero, lo redondeamos y sale 4 días. Ahora, vamos a analizar para el tiempo que le tomaría a dos cuadrillas realizar este trabajo. Esto como es el doble, doble de rendimiento, entonces sería la mitad del tiempo, ¿no? Entonces sería 2 días. Con respecto a sacar el número de días que vamos a utilizar en total en el trabajo, vamos a analizarlo por cuadrillas también. Para la primera cuadrilla, para el uso de una cuadrilla, tendríamos que en una cuadrilla gastaríamos 4 días, como ya lo vimos aquí, 4 días. También nos dicen que el ingeniero va a ser el único que va a trasladarse, entonces va a ser un día de viaje. Y en gabinete nos dicen que usemos un día. Usaremos un día. Entonces, en total, sumando esos tres, nos darían 4 días más un día, 6 días, ¿no? Eso es lo que le tomaría a una cuadrilla de realizar el trabajo. Para dos cuadrillas, sería dos cuadrillas, 2 días, como vimos aquí. El viaje un día y el gabinete un día. Esto es lo mismo que para una cuadrilla, ¿no? Eso se mantiene constante. Entonces, tendríamos un total de 4 días. Si nos damos cuenta,
Nos decían que el tiempo o el plazo de tiempo eran 6 días. Entonces, tanto que para una cuadrilla como para dos cuadrillas se cumple ese tiempo. Sin embargo, usamos, creo que yo, el de una cuadrilla. ¿Por qué? Por el gasto, ¿no? El gasto es importante. Para dos cuadrillas vamos a necesitar más presupuesto para pagarle al personal extra. Sin embargo, para una cuadrilla se cumple con el tiempo de plazo otorgado y saldría más barato. Entonces, se concluye que se necesita una cuadrilla para cumplir con el trabajo en el plazo establecido de 6 días. Bueno, con respecto al ítem D, nos piden ayer el presupuesto final, considerando 15% de utilidad, 10% de imprevistos y 15% de justificar adecuadamente el cálculo de las cantidades de cada uno de los rubros. También nos dicen que consideremos solamente que el ingeniero es de Lima, también solo una persona de seguridad, el trabajo de gabinete es de 3 días y el resto de las consideraciones indicadas. Para el presupuesto utilice la siguiente lista de precios unitarios. Okay. Entonces, esta lista de precios unitarios es la que nos dan aquí, del rubro, unidad y precios unitarios, ¿no? Bueno, para desarrollar esta pregunta y hallar el presupuesto final, lo que primero tenemos que hacer es hallar la cantidad y el número de días por cada rubro. Con respecto a la cantidad, tenemos que hallarla, como dice en la pregunta, tenemos que usar las consideraciones indicadas de clases y los datos que nos dan. Por ejemplo, aquí, primero con el ingeniero, la cantidad sería 1, porque solo va a trabajar un ingeniero, ¿no? El topógrafo sería 1, esto nos dan de dato. Aquí, topógrafo 1, también nos dan dos ayudantes. Aquí hemos puesto dos ayudantes, esto según lo que nos dan de dato. El seguro es 1, entre las consideraciones, seguridad 1, acá nos dicen solo una persona para seguridad. Dibujante 1, alojamiento 1, que es para el ingeniero. Equipo estación total 1. Prisma, jalón y portaprisma son 2. Esto para los dos ayudantes. Vuelo de ida y vuelta 1, que es solo para el ingeniero, ya que él proviene de Lima. Él trabaja en Trujillo, así que solo es 1. Viáticos también es 1 para el ingeniero, ya que él proviene de Lima, como ya mencioné. Movilidad también 1, gastos de piscina 1, ingeniero 1. Bueno, acá repetimos ingeniero por el trabajo de gabinete. Número de días, por ejemplo, aquí para el ingeniero es 5. 5 días, ¿por qué? Porque en total son 6 días de trabajo, pero un día es de viaje. Entonces, ese día el ingeniero no va a trabajar, sino va a estar de viaje. Por lo que los otros 5 días es donde él se va a tener que pagar el ingeniero, ¿no? Por su trabajo. El topógrafo, sí son 4. ¿Por qué 4? Porque son los 4 días que va a durar la colocación de puntos en el terreno. Y el topógrafo va a tener que estar presente, ¿no? En ese trabajo en campo. El ayudante igual. La seguridad igual, los 4 días de trabajo en el campo. El equipo de estación también se van a utilizar los 4 días. El prisma también 4 días. El jalón portaprisma, 4 días. Los viáticos, 5, esto para el ingeniero, los 5 días que va a estar trabajando en campo. El ingeniero también acá se repite el trabajo del gabinete, son 3 días, según lo que nos indica, trabajo en gabinete 3 días, esto para el ingeniero. Gastos de oficina, 1, ¿no? Cantidades son movilidad, 4 días, por el trabajo en campo. Ahora, para hallar el costo por rubro, para eso vamos a multiplicar el precio unitario por la cantidad y el número de días. Esto por cada rubro, ¿no? Entonces, multiplicamos esto, por ejemplo, aquí para el ingeniero sería 600 por 1 por 5 y obtendríamos 3.000, ¿no? 3.000 soles. Luego, para eso total es la sumatoria de todo el costo por cada rubro, obteniendo así el valor de 13.950 soles.
La utilidad, esto lo llamamos según lo que nos indica el problema, 15% de utilidad. Entonces ponemos el 15% de su total, ¿no? 15 entre 100 por 1300, diré que es 1950, y así obtenemos la utilidad de 13.850 soles. El imprevisto igual, es igual que la utilidad, solo que se considera el 10%. Lo mismo sería 10 entre 100 por su total y nos da un total de 1.395 soles. Ahora, el total sería la suma de su total, utilidad, imprevisto. Sumamos estos tres valores hallados antes y tendremos 17.437.5 soles. Este sería el total. El monto a cobrar, para el monto a cobrar, vamos a usar el IGB. Es, según dato, es 18% de IGB. Entonces, usamos el 18%, sería 18%, y eso le agregamos, ¿no? Al total. Sería total más el 18% del total, o también podemos usar lo que 1.18 por el total, y eso es igual a 20.576.25 soles. Listo, así concluiríamos la pregunta 3 del examen final del ciclo 2023 con la topografía.